Este hombre se llama Bat. Vive donde no llega nadie. Bat pertenece al clan Satán. Los Satán crían renos desde hace 3.000 años. Viven en el extremo norte de Mongolia, una de las regiones más frías del planeta. Aquí es donde sus animales encuentran su comida favorita, líquenes, setas y musgo. Pero el hielo ha agotado el suelo y Bat tiene que traerles un poco de alimento todos los días. Sus renos le esperan. Su supervivencia depende de él. Bat nació aquí, en el corazón de su clan. Cada familia está protegida por un reno que ellos mismos eligen. Bat heredó el suyo. Se lo dio su padre la noche que murió. Ahora es su reno sagrado. Cada tarde, Bat reúne a sus animales alrededor de su tienda. Hoy su esposa, Gerelma, le está esperando. Está preocupada. El reno sagrado está cansado. Acaba de cumplir 15 años, que son muchos para un reno. El animal los protege contra maldiciones y enfermedades, y es el guardián de la felicidad. Lo seleccionó el padre de Bat, que era un chamán y sabía cómo hablar con el espíritu del animal. A Bat le gusta el silencio, porque piensa que siempre podrá recuperar a un reno huido, pero cuando una palabra se escapa, no se puede recobrar nunca. Bat no se queja nunca, y nadie recuerda haberle visto enfermo. Se guarda sus preocupaciones para él. La soledad es la fuerza del criador de renos. Para tener tabaco, té, harina o sal, corta la cornamenta de sus renos y la vende, o mejor dicho, la cambia. Comercia con los mongoles. El invierno no está muy lejos. Dentro de unos días el termómetro caerá a 40 grados bajo cero y todo quedará cubierto bajo la nieve durante 8 largos meses. Ahora es el momento de irse, de alejarse del viento helado que sopla entre las cimas de las montañas. Bat traslada su tienda más de 10 veces al año para que sus renos siempre tengan algo que comer. Su hijo, Hu, nació en una de estas largas mudanzas.
El reno sagrado nunca lleva nada, ni siquiera a las personas. Y durante las migraciones, nunca le cortan la cornamenta. En las migraciones, su alma viaja con los niños. El reno sagrado ha cruzado más de 1000 montañas, pero esta vez ya no quiere moverse. Su final está cerca. Sin embargo, no hay otra alternativa. Tienen que irse. Bat no tiene problemas para guiar a su clan. Dice que nació con las montañas en la cabeza y los senderos almacenados en su memoria. Para cuando Bat y sus hermanos lleguen al nuevo campamento, el sol se habrá puesto dos veces. Los traslados son duros y agotadores. Tanto los hombres como los animales se cansan. El anciano reno sagrado de Bat cojea. Las fuerzas le han abandonado. La madre naturaleza es rica y fuerte. Puede ayudar al viejo reno a continuar el viaje. Ella puede hacerlo. El clan pasará parte del invierno al abrigo de la montaña dorada. Bat cree que los lobos no les molestarán y sabe que tampoco sufrirán el ataque de las ventiscas, pero es el momento de prepararse para los grandes fríos. Bat tiene que cortar las cornamentas de una docena de renos para trocarlas por provisiones. Entretanto, Hu vigila al reno sagrado. El animal está agonizando. Thank you.
Para Bat el Satán, la muerte no es más que la continuación de la vida. El alma de su reno sagrado ha regresado a la montaña. Como último servicio a la familia, el animal le está a su cuerpo, su piel y su cornamenta. Ahora, Bat debe apresurarse para encontrar otro reno sagrado. Sin mascota, su esposa e hijos están desprotegidos. Según la tradición chamán, Bat debe tener un sueño que le muestre cuál es el reno que debe elegir. El único problema es que nunca ha tenido esa clase de sueño, ya que era siempre su padre quien elegía el animal sagrado de la familia. Bat no sabe cómo hablar con los espíritus de la naturaleza, pero recuerda lo que hacía su padre. El padre de Bat siempre empezaba por talar un árbol cuya alma le hubiera dejado. La madre naturaleza está llena de señales. Hay que confiar en ella y el sueño vendrá. Mañana Bat irá al valle y llevará a su hijo con él. Los Satán beben la leche de los renos, comen su carne y se cubren con sus pieles. Por su parte, los renos esperan a que los hombres se levanten, ya que obtienen un poco más de la sal que necesitan de la orina humana. Por primera vez, Bat deja a su familia sin la protección de los espíritus, pero no tiene otro remedio. Tiene que traer provisiones para el invierno, y la aldea mongola más cercana está a 3 días de viaje en reno. Los renos son excelentes monturas, invencibles en las montañas. Sus pezuñas se adaptan a todo tipo de terreno e incluso pueden caminar sobre laderas heladas. Mucha.
Cuando viajan, los Zaatán viven de lo que encuentran en el bosque. Bat asegura que a la naturaleza le gusta dar si el hombre solo toma lo que necesita. El padre de Bat hablaba a menudo con el espíritu de la montaña. Bat deja la cornamenta del viejo reno sagrado como ofrenda y pide a la montaña que le ayude a elegir el nuevo reno sagrado de su familia. En las montañas de Mongolia viven osos y lobos, pero solo son peligrosos si atacan a los Zaatán y sus rebaños en invierno cuando tienen hambre. Hoy no hay nada que temer. Los lobos no se acercarán. Incluso domesticados, los renos conservan su instinto salvaje, y si están más de 3 días alejados del hombre, los olvidan y vuelven a su vida en libertad. Bat lleva años vendiendo sus cornamentas a este viejo mongol. Y es siempre la misma historia. El regateo se alarga durante horas. A cambio de las cornamentas, Bat conseguirá harina y té para todo un año. Durante el invierno, el viejo mongol se lo venderá a los chinos, que creen que las cornamentas son afrodisíacas. De niño, Bat pasaba mucho tiempo esperando aquí. A su padre y al anciano comerciante
Les gustaba celebrar el trato. A veces bebían interminablemente durante días. Pero hoy, Bat no tiene tiempo. Está preocupado. Tiene que ir donde dejó el alma de su padre. Cuando un Satán muere, su cuerpo se coloca en un árbol como ofrenda a la naturaleza. Bat tiene miedo de que el sueño del reno sagrado no llegue nunca. ¿Oirá la montaña su llamada? Quizá encuentre un reno salvaje para robarle el alma y llevarla después a su rebaño. Por fin, la montaña le da su sueño. Ahora, Bat sabe qué animal del rebaño debe elegir. Para celebrar al nuevo reno sagrado, Bat lleva a cabo un ritual que le enseñó su padre. El ritual de la consagración. Para que los espíritus del bosque acepten al nuevo reno y para que el futuro sea bueno, el cuenco, al caer, debe quedar mirando hacia el cielo. Después, Bat camina 3 veces alrededor de la tienda familiar. Es el momento de la coronación. Bat está feliz. Ahora ya puede llegar el invierno y cubrir todo su reino de nieve. Bat quiere vivir donde hay comida para sus renos. Esto para él es la libertad. Y mientras haya renos, vivirá el pueblo Satán.